las 10 de la mañana en punto, este 7 de junio, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, asistió en compañía de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Verónica Quevedo, a emitir su voto en la casilla 0476, ubicada en el corredor de la Agencia Municipal de San Felipe del Agua. Cabe mencionar que al término de su participación, el edil capitalino en entrevista para medios invitó a los ciudadanos de la entidad para que asistieran a ejercer su derecho al voto. Creo que es importante exhortar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pues que salga y que ejerza su derecho a elegir a sus representantes. El hecho de la participación ciudadana inhibe todo lo demás y creo que sí es importante pues que la gente no tenga miedo y que salga y que vote. Por quien quiera, pero qué bueno. El presidente municipal agregó que según el reporte del Instituto Nacional Electoral, en la ciudad de Oaxaca fueron instaladas todas las casillas. Está en paz, se ha instalado la mayoría de las casillas según el reporte que hay en la página del INE y yo esperaría que siguiera así. Normalmente una elección se pone álgida al cierre de las casillas, a la hora de los cómputos. Yo desearía que no fuera así. Respecto a las acciones y declaraciones hechas por los integrantes de la sección 22 para boicotear las elecciones este 7 de junio, Villacaña Jiménez dijo que esperaba que el proceso se realizara de forma pacífica hasta el final. Hay que dejar las cosas en su real dimensión. Creo que quienes están mal son ellos, quienes tomaron las instalaciones del INE fueron ellos, quienes tomaron el centro de distribución de gasolina fueron ellos. Y de repente en sus declaraciones, que a veces se antojan temerarias, pareciera que vinieron a agraviarlos a su casa, ¿no? Cuando realmente, y creo que ustedes los medios lo han consignado, quienes han estado tratando de negarle ese derecho a la ciudadanía, pues han sido ellos. Lo cual, desde mi óptica, ha sido un craso error, ¿no? Sí. Yo creo que el tema de las fuerzas federales fue muy claro, lo anunciaron ellos el día que llegaron y que venía solamente a generar el ambiente para que la gente pudiera salir y votara. Yo esperaría que una vez que concluya esto, no sé, la determinación de la presencia pues no sea necesaria. Y yo deseo de veras de corazón, como oaxaqueño que soy, como gente que ama su tierra, que las cosas no tengan una escalada, ¿no? Sobre todo en los aspectos de confrontación y de violencia, porque ahí perdemos todos. Y creo que en el 2006 está ahí la prueba de lo que digo, ¿no? En el 2006 quien perdió fue el pueblo de Oaxaca. Con imágenes de Isaac Antonio Juárez, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.